Oculto entre las zarzas espinosas, existe un pequeño reino de duendes y hadas. Todos los que viven aquí son muy, muy pequeños. ¡Yo soy Ben Duende! ¡Y yo la princesa Holly! ¡Venid, vamos a jugar! ¡Espéralo! El pequeño reino de Ben y Holly. La aventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes el día de Nochebuena. ¡Nieve! ¡Vamos, duendes! ¡Hay que acabar de cargar el avión duende! ¡Eso está hecho! ¡Dad cuerda al motor! ¡Recibido, señor duende! ¡Dad cuerda al motor! ¡Eso está hecho! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Qué está pasando? Mi padre tiene un trabajo muy importante. ¿Qué clase de trabajo? Tiene que volar al Polo Norte. ¿Al Polo Norte? Sí, hoy tenemos que hacer el gran envío final de juguetes a Papá Noel. ¡Oh! Vuelo 1000 listo para despegar. Vuelo 1000 tiene permiso para despegar. Recibido, control. ¿Por qué le estáis enviando juguetes a Papá Noel? A ver, ¿tú quién crees que hace todos los juguetes de Papá Noel? ¿Los duendes? ¡Eso es! ¡Los duendes! ¡Ajá! Los duendes trabajan todo el año bajo tierra en la fábrica de los duendes haciendo juguetes. Luego, en diciembre, el padre de Ben vuela hasta el Polo Norte y... le entrega los juguetes a Papá Noel. ¿Y aterriza en el Polo Norte y visita a Papá Noel? No, nunca aterriza. Lanza los juguetes en paracaídas. Entonces Papá Noel envuelve los juguetes y se los lleva a todos los niños del mundo. ¿A todos los niños? ¿También a nuestra amiga Lucy? Oh, sí, también a Lucy. Me encanta la Navidad. Y a mí me encanta la nieve. ¿Y a mí? Ojalá estuviera nevando ahora mismo. Sí, hoy es Nochebuena. ¿Cuándo va a nevar? Quizá podríamos hacer un pronóstico del tiempo. ¿Pronóstico del tiempo? Sí, podemos utilizar mi detector de tiempo duende. ¡Oh! ¿Entonces esa máquina puede decirle si va a nevar? Desde luego. ¿Y cómo funciona? Escucho el tiempo a través de esta trompetilla gigante. Es tan sensible que puedo oír cómo bate las alas una mariposa en África. ¿Está oyendo alguna mariposa? ¡Ay! ¡No hables tan alto delante de la trompetilla! Lo siento, viejo duende sabio. Y ahora, por favor, guardad silencio. ¡Ah! ¡Interesante! ¿Ha oído una mariposa? No, estoy oyendo el tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer? Es posible que haga sol o que llueva, que haya cielo despejado o con nubes. ¿Pero va a nevar? Puedo decirte que es posible, pero por otra parte, puede que no. ¡Oh! ¡Ya sé! Vamos a preguntarle a Nana si va a nevar. ¿Por qué le preguntáis a Nana? Nana puede adivinar el futuro. Eso tengo que verlo. ¡Nana! ¡Nana! Tú puedes adivinar el futuro, ¿a que sí? Claro que sí. ¿Puedes decirnos si va a nevar hoy? Sí, utilizaré mi bola especial para predecir la nieve. ¡Ya veo! Mirará en la bola de cristal y nos revelará el futuro, supongo. No, solo hay que agitarla así. Ya está. Hoy va a nevar. ¡Viva! ¡Alto! ¡Alto! ¿Cómo va a poder esa cosa predecir el tiempo? Nunca se ha equivocado. ¿Y qué pasa si la agita en verano?
Es que no se agita en verano, evidentemente. Sería una tontería. Ya, así que no puede decir exactamente cuándo va a nevar, ¿verdad? Sí que puedo. Va a nevar... ¡Ahora! ¡Abracadabra! ¡Eso es trampa! ¡De eso nada! ¡Que empiece a nevar! ¡Nana Ciruela ha hecho que nieve! ¡Vamos a verlo! ¿Qué? Pero... ¿Dónde está la nieve? ¡Ah! ¡Nana! ¡Está nevando dentro! ¡Oh! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Vamos a tirarnos bolas de nieve! Oh, a ver, Nana, está nevando dentro del salón. ¿Esto ha sido cosa tuya? Sí, majestad. El salón es para sentarse en los sillones y leer. ¡Fuera es donde deben nevar! Ay, ¿dentro, fuera? ¿Qué más da? Nana Ciruela, estás castigada. ¡Ay, no seáis tonto! Voy a quitarte la varita hasta que aprendas a controlar tus hechizos mejor. ¿Pero qué pasa con la nieve? ¡Ni una palabra más! ¡Oh! ¡Todos fuera! Ahora que papá le ha quitado la varita a Nana, ya no podrá volver a hacer que nieve. Y yo no podremos tener nieve en Navidad. Siempre existe la posibilidad de que nieve. Creo que oigo algo. ¿Es la nieve? ¡No! ¡Es el avión duende! ¡Mi padre! ¡Ya ha vuelto del Polo Norte! ¡Ah! Ya está hecha la última entrega. ¡Papá! ¿Has visto la nieve? Sí, muchísima. Toda la que necesitaba ver para el resto de mi vida. Ahora que ha terminado su trabajo, señor duende, ¿está de vacaciones? ¿Vacaciones? ¡Dios mío, no! ¡Es Nochebuena! Hay mucho que preparar para el banquete de los duendes y las hadas. ¡Ay, sí! ¡El banquete de medianoche de los duendes y las hadas! ¡En Nochebuena! ¡Con música! ¡Y canciones! ¡Y farolillos! Sí, y estos farolillos no se cuelgan solos. ¡A trabajar! ¡Alto, señor duende! Ya es hora de que descanses un poco. ¿Descansar yo? Llevas trabajando sin parar todo el año. Ahora siéntate y relájate durante 5 minutos. Puedo concederte 3. Trabajas demasiado, ¿sabes? A los duendes nos gusta trabajar. Y yo soy un duende. Por Dios, de verdad tienes que relajarte. Tienes que decir, estoy de vacaciones. Bueno, está bien. Estoy de vacaciones. No está mal. Diga, aquí el viejo duende sabio. ¡Ho, ho, ho! Al habla Papá Noel. ¡Oh, señor Noel! Parece que nos faltan algunos juguetes. No encuentro la caja 571. ¿La caja 571? Necesito esos juguetes antes de esta noche, o algunos niños se quedarán sin sus regalos de Navidad. No se preocupe, señor Noel. Le llevaremos esa caja. Se la entregaré yo personalmente. La caja 571 podría estar en cualquier parte. Nunca la encontraremos. ¿No será esta caja, papá? ¿La del letrero que dice 571? ¿Qué? Buen trabajo, Ben. ¡La has encontrado! Sí. ¡Al avión duende! ¡Tenemos que irnos inmediatamente! Bueno, fueron unas buenas vacaciones mientras duraron. ¿Es que van a volver al Polo Norte? ¿Podemos ir nosotros? ¿Podemos, papá? ¡Por favor! ¡Por favor, señor duende! Me da igual quién viene, pero tenemos que despegar ahora mismo. ¡Viva! ¡Genial! Voy a ver al rey Cardo para que me devuelva mi varita y podemos... No hay tiempo para eso, Nana. Tenemos que llevar estos juguetes a Papá Noel ahora mismo. El honor de los duendes está en juego. Listos para despegar, capitán. ¡Todos a bordo! ¡Ven! ¡Está nevando! ¡Oh, vaya! ¡Nieve! ¿Lo veis? Mi globo de la nieve nunca se equivoca. ¿Qué hacen todos estos botones? No toque nada, por favor, Nana. ¿Quieren? ¡Dad cuerda al motor! ¡Eso está hecho! ¡Listo,
¿Listos para despegar? ¡Por el norte! ¡Allá vamos! Estoy deseando bajar a jugar en la nieve. ¡Yo también! No vamos a jugar en la nieve. Solo vamos a lanzar la caja de juguetes y volveremos a casa. ¿No vamos a visitar a Papá Noel? ¡Por Dios! ¡Claro que no! Tenemos una misión. No vamos a jugar en la nieve ni tampoco a visitar a Papá Noel. No os perdáis el próximo episodio en el que jugaremos en la nieve y visitaremos a Papá Noel.